Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video documental de teorías y conspiraciones. Se está celebrando en estos días un festival en China, el de Yulin, en el cual se caracteriza por el sacrificio de alrededor de 10.000 perros, los cuales son sacrificados para comer. Es una fiesta gastronómica culinaria de China. Ha habido una gran movilización mundial por parte de muchas celebridades en los Estados Unidos y en otros países también, y sociedades protectoras de animales, y gente en internet, en las redes sociales, donde manifiestan su indignación por el sacrificio de estos animalitos, los cuales pues, posteriormente son ingeridos por el pueblo de China. Yo quiero aclarar algo, yo no estoy a favor del maltrato animal, a mí me gustan los perros, porque no tengo tiempo para cuidar uno como debería. No puedo darle la atención que debería. Primero tengo que atender yo algunos problemas de salud que tengo y antes de poder ver por un animalito. Pero a mí me gustan, o sea, yo jamás he matado un animal, no, de hecho, como poca carne, no por cuestiones religiosas, sino más bien por cuestiones de salud. No soy vegetariano, tampoco caigo en lo vegano. Sí, de repente como algo de carne y me gusta, pero por mi salud no lo debo hacer. Y bueno, pues me llama mucho la atención cómo se hace todo un movimiento, toda una protesta en base a esto, este festival, que si bien hay que entenderlo de esta manera, sin justificarlo, ¿ok? En China no está prohibida el consumo de carne de perro. De hecho, empezaron a comer perros, yo creo que hace unos 30, 40 años, debido a la crisis alimenticia que tuvieron durante muchos años. Recuerden que China, bajo el dominio de Mao, era un país de lo más miserable que había. La gente se estaba muriendo de hambre, bueno, pues empezaron a comer perros, porque no había de otra. Claro que para nosotros se nos hace raro, se nos hace feo, porque no es nuestra costumbre, no son nuestros usos. Estamos acostumbrados a ver los perros de diferente manera. Ahora, hay que entender una cosa también. No creen que los chinos tienen criaderos de perros especiales para este tipo de festivales, no. Agarran perros callejeros y son los que les dan los matan, los hierven y los hacen el escabeche o los ponen a vender. Y este festival lo hacen precisamente para festejar el inicio del verano y es una manera de ver con abundancia alimenticia, por llamarlo de algún modo, las carencias que durante tanto tiempo tuvieron. Pero quiero poner algunos puntos en comparación. Por ejemplo, lo que están viendo en este momento son cabritos. Es un platillo típico del norte de México, básicamente de Monterrey, de Nuevo León, el estado mexicano de Nuevo León. Es un platillo caro, son cabritos de leche que se les conoce. Llevan cierta crianza especial. Y se sacrifican, no les voy a decir que miles, pero sí cientos diarios para que se puedan comer en diferentes restaurantes. Hay personas que incluso en sus casas, que se los permite, que si viven en las áreas rurales del estado, tienen estos animalitos y los tienen precisamente para sacrificio y consumo humano. Los hacen al ataúd, al pastor, etc. A mí en lo personal no me gusta el cabrito. Digo, es una... No, 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 no me agrada. Nada, se me hace, lo he probado, pero no me gusta el sabor de su carne. Sin embargo, para muchas personas en este estado es algo muy peculiar, es algo que les gusta a la gente, lo consumen, es como les digo, un platillo caro y bueno, hasta ahorita nadie ha protestado por eso. Quiero ponerles este otro ejemplo. Esta es una rosticería en la Ciudad de México, hay cientos de ellas en la ciudad. El pollo rostizado, como pueden ver, se sacrifican miles o millones diarios en el Distrito Federal para consumo humano. Es un platillo que tanto gente de cualquier nivel social lo come, es muy popular. Miles de personas viven de esto, de las rosticerías. Y bueno, es un hábito alimenticio que implica el sacrificio de miles de animales. Quiero ponerles otro ejemplo más extremo. Dos ejemplos. En Estados Unidos, la región de Nueva Inglaterra, básicamente en Boston, es muy común la langosta. Bueno, la langosta se tiene en estanques, la sacan del mar, la meten en estanques, y si tú vas a un restaurante donde sirve langosta,
te la dan a escoger, la sacan, la hierven viva y ya te la sirven. Y bueno, hasta ahorita nadie ha protestado, no he visto protestas porque se coma la langosta, la hiervan viva y te la comas. Otro ejemplo que les quiero poner es el cuando también en el mismo Estados Unidos, es el caso del Día de Acción de Gracias, donde miles o millones de pavos son sacrificados para conmemorar esta fecha tan especial para la gente de Estados Unidos. Incluso hay lugares donde te regalan a la gente, los trabajadores, le regalan los pavos para esa ocasión. Yo conozco gente de México que le regalan su pavo y como es día festivo, se regresan a México y el pavo lo vienen haciendo tamales. Y nadie dice nada. Me llamó mucho la atención. En una ocasión que George Bush indultó un pavo, siempre era la celebración o ceremonia de que el presidente indulta un pavo, y ahí con los niños y todo, y como si muy buena onda, después de que no me acuerdo el caso de George Bush, después de haber matado miles de iraquíes, y indultan un pavo y le aplauden, bueno, pues eso es algo que está totalmente fuera de contexto. O sea, ¿qué va la vida de un pavo a la vida de miles de personas que se murieron en la guerra de Irak? Quiero ponerles un último ejemplo de este tipo de cosas que se dan y que son costumbres de pueblos. Por ejemplo, en Tailandia hay algo así muy palomo, parecido a la Yulin, pero lo que comen es tarántulas. Y es una festividad que ha traído turistas de todo el mundo. Es un pequeño pueblecillo donde llega la gente, los niños se encargan de cazar las tarántulas. Uno las hacen ahí con las hierven ahí en aceite con algo que parece una suiza y otros las hacen garapiñadas. El chiste, dicen, es comerte primero las patitas y luego la pancita, que porque es lo más rico de la tarántula. Y anda la gente con su bolsita con 3 o 4 tarántulas comiéndoselas y nadie hasta ahorita dice nada. Al final de cuentas, tanto los pollos como los cabritos, como los pavos, como las tarántulas, como los perros, son seres vivos. O sea, no es más vivo el perro que la tarántula. Estoy de acuerdo que el perro es un animal domesticable, es compañía para muchas personas, más en una sociedad donde hay mucha gente que está sola, muchas veces su única compañía es un perrito. Estoy de acuerdo con eso, creo que son animales muy nobles, pero son animales con vida, al igual que una tarántula. Es como, y no por eso dejan de valer, vaya. Alguien hizo la semejanza entre, por ejemplo, una rata o una ardilla. De una ardilla, cámbiale la cola y es una rata, es un roedor, al final de cuentas. Y sin embargo, si vemos una ardilla que se acerca, no hacemos nada para atacarla. Y si no es una rata, la corremos o la matamos. Es ese tipo de diferenciación de cosas lo que a mí en lo personal me llama la atención. Pero lo que más me impresiona de todo este movimiento que se ha hecho con base en Yulín, se han hecho hashtags, campañas por internet, indignación, que es la fiesta macabra y que la fiesta de la vergüenza. Son 10.000 perros que se van a sacrificar o que se están sacrificando, cuando son miles de niños que se están sacrificando en abortos. Y nadie o casi nadie dice nada. Muy poca la gente que levanta su voz para reclamar esta injusticia. Eso sí es un crimen, eso sí es un pecado, es un delito. En muchos lugares es considerado delito, en otros se está peleando, muchas fuerzas oscuras pelean para que sea ya que cualquiera pueda, mujer pueda abortar. Y eso sí está terrible, porque cuando menos en el caso de Yulín o de las tarántulas, se las comen, o de los cabritos, al final de cuentas es alimento que la gente se come. Acá no es por comer, es por tapar una irresponsabilidad, cometer un crimen. O sea, ya se hizo cometer una responsabilidad, que bueno, pues si viene un hijo, no quiere decir que sea malo, o al contrario, yo creo que la mayor bendición que hay. Si no estás preparado, bueno, pues en ese momento tienes que prepararte para darle salida a ese hijo. Pero si no lo quieres para seguir en tu vida irresponsable, y lo matas, bueno, ahí estás cometiendo doble error. Hay personas que, muchas familias, que desearían tener un niño, una criatura, y no pueden, bueno, pues da ese niño en adopción. Yo le he dicho, es mejor que abandones a tu niño en adopción a que lo des en
a que lo asesines. O el otro día, Julia Klug, una activista de izquierda guatemalteca que participa en política en México, y no lo debe hacer porque es guatemalteca, llegó a decir que prefería un niño abortado que un niño violado por un sacerdote. Digo, son cosas totalmente diferentes. Una cosa muy grave es los crímenes que han hecho algunos sacerdotes en cuestión de pedofilia, y otro es que una madre mate a sus propios hijos. Acabo de saber de un caso de una feminazi que está abortando a su niño porque es hombre. O sea, se embarazó, resultó que iba a ser niño y lo aborta. O sea, cuando que les digo que hay miles de mujeres o familias que quisieran tener un niño, una familia, aunque sea de gente adoptada. Y mucha gente que me llama la atención, que se rasga las vestiduras, que se revuelca por el caso de Yulín, por el maltrato a los perros, está a favor del aborto. Entonces ese tipo de eso es una especie de hipocresía o de doble moral en cuanto se ven las cosas, porque tan vivo está el perrito como el bebé que lleva dentro una mujer. Es la vida. Lo que nosotros debemos respetar es la vida en sí, tanto de animales como de seres humanos y de árboles. Los árboles también sufren el maltrato, sufren cuando alguien los daña con maldad, con ganas de lastimarlos, los árboles sufren. Eso es lo que está mal, la destrucción de la naturaleza, porque va en contra de todo lo que sea la creación. Olvidémonos ahorita de lo religioso. La creación es vida, e ir en contra de la vida sin ir en contra de la creación. El festival de Yulín va a continuar. Si no han podido parar la piratería de China con millones de dólares, no van a poder parar este festival, que para ellos es una fiesta nacional, es una tradición, y pues bueno, no la van a parar, y van a seguir haciéndola año tras año van a seguir quejándose de esto. Que si está bien, que si está mal, digo, yo creo que para los chinos no está mal, para ellos, como digo, es permitido. Para nosotros como occidentales, tal vez lo veamos mal, pero sí debemos poner más en la balanza la vida humana con la vida de los animales. Todos merecen respeto, todos merecen el derecho a la vida, pero siempre la vida humana debe estar por encima de todas. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Te invito también que me agregues a tus círculos en Google Plus, suscríbete al canal, visita mi sitio web, estoy por hacer unas modificaciones muy interesantes que te van a gustar mucho. Y bueno, no me queda decirte más que abre tu mente y nos vemos en el próximo video documental. Muchas gracias, hasta pronto.